este es un ejercicio que la Secretaría llevó a cabo y lo envió a la Secretaría de México, a la Ciudad de México, y fue aprobado por la Secretaría de Educación Pública. Y es un protocolo que abarca varios temas que desgraciadamente le está tocando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y es una situación que esto se debió haber prevenido desde hace 30 años. Yo leía por ahí un autor que decía en esos tiempos que para proteger a los hijos con esta globalización era como ponerse una sombrilla para un paraguas para cruzar la calle cuando estaba lloviendo, y nunca lo hicimos. Lo estamos haciendo hoy después de, o sea, estamos reaccionando, pero bueno, nunca es tarde para emprender estas acciones y de aquí en adelante buscar proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y que haya una comunicación también con los padres de familia, con los maestros, que todos nos consideremos uno solo. Ahorita usted va a ver ahí, es prevenir, más que castigar, es prevenir, tener el tacto necesario para detectar la problemática que pueda tener el niño, sobre todo para cuidar la vida de ellos. ¿Han detectado núcleos vulnerables o escuelas que estén en alguna situación así? Sí, bueno, el problema es mundial. Lo vimos la semana pasada, lo hemos visto en otros países. Es un problema, no es privativo de Durango, no es privativo de la escuela X, es un problema mundial, nacional. Entonces nosotros estamos aportándolo en lo que corresponde a nuestra entidad para trabajar de esta manera e ir tomando las acciones necesarias para trabajar en bien de nuestra juventud. ¿Han designado algún presupuesto para estas acciones? Le voy a decir una cosa, perdón por la expresión, pero es el mismo personal que tenemos. Ya, es corazón, es alma, es mucho entusiasmo del personal de la Secretaría. Nosotros, y yo siempre lo he dicho, que la gran fortaleza de la Secretaría es su personal educativo, su personal académico, aunque a veces se menosprecia, nomás por un grupo de personas que tomó la Secretaría, se le ataca, y aquí están los trabajos de los maestros que están trabajando y que lo están haciendo con mucho esfuerzo.